Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Nosotros contentísimos de estar nuevamente aquí frente a ustedes para poder darles información que seguro les va a ser de utilidad y va a ser muy interesante. Eso pretendemos que sea hoy. Y bueno, ahora estamos Lulu Núñez y Jorge Lozano. Nada más nosotros. Que es mi acompañante de casi siempre. ahora estamos nosotros con ustedes. Y bueno, el tema que les traemos hoy es herramientas. Ya lo han de haber visto en la invitación que pusimos, en el promocional que hemos puesto en Facebook y en Twitter. Son herramientas para la conciencia en las organizaciones. Y se trata de que demos una gama de herramientas en función de un objetivo específico que nosotros decimos que es poner en el centro de la acción al ser humano, porque ahí es donde se aprende. Eso es, por lo menos en nuestra experiencia, lo que hemos manejado. Y bueno, antes de iniciar formalmente el programa, ya me dijeron, no, ya no nos has dado saludos al inicio del programa. Y sí, la verdad es que ya nos habíamos pasado de esto, pero ahora aquí traigo algunos nombres de las personas que han estado muy continuamente dándonos sus comentarios, sus observaciones, siguiéndonos en las diferentes redes, y les menciono algunos. Algunos solamente, porque la verdad es que nos faltan muchos y poco a poco iremos dando los demás nombres. Nayeli Martínez, muchas gracias. Jesús Dorado, José Luis González, María Teresa Ibarra, Óscar González Legorreta, Enedelia García desde Cancún, Luis Lurvic, Jerry González, Sonia Costa, Jorge Balmaceda, Adriana León, Lili Hernández desde Villahermosa, Yolanda Munguía, Livi Tapia, Lulu Larrumbe, ella de Acapulco, Yocabet Goñi, Salvador Vara, Adi Gutiérrez, Maribel Pelca, en Canadá. Pelcastre. Así es, Pelcastre, así es. Magdalena Escobar, Maura Luna, Gloria Alvear, Rosario Avilés, un gran saludo. Jorge Agoitia, Yasmín Moreno, Larisa Maislin, Dulce Caletti, Sara Sora en Estados Unidos, Araceli Carrizosa, Gerardo Ariel Núñez, él está en Morelia, Michelle González, Mireya Pacheco, Mari Carmen Frías, Regina Herrera y Carlos López, ellos en Guatemala, muchas gracias, un gran abrazo. Lance Giró, nuestro maestro de Samurai Game, que pronto lo vamos a tener por acá. Gracias, Lance, un abrazo. Teresa Suárez, Carlos Chalico, Maro Elizalde, y bueno, ahora paramos aquí la lista. José Luis González, no se te olvide, porque José Luis González hizo una referencia muy especial. No, acá está, ya lo mencioné, Luis González, sí, okay. Claro, está entre los primeros. Es que José Luis, aquí estás, presente con nosotros. Muchas gracias, pues. Pues pongamos manos a la obra en este tema. Como les decía al principio, para nosotros es muy importante que las herramientas sean aquellas que ponen en el centro de la acción al ser humano. ¿Por qué decimos eso? Porque las diferentes herramientas que se ponen en juego para que despertemos conciencia o para que la desarrollemos, en nuestra experiencia tiene que ver con que el ser humano sienta, con que el ser humano tenga el aprendizaje en su emoción, en sus sensaciones, porque ahí es donde se recuerda. Si ustedes pueden hacer este ejercicio, recuerden cualquier situación en la que ustedes hayan estado, que haya sido muy emotiva para ustedes, muy importante en su vida, y es como si lo volvieran a vivir, ¿no? Porque donde lo recordamos es como si abriéramos el CPU. Este es nuestro CPU, lo abrimos y se despliega en todo el cuerpo. Y en el cuerpo volvemos a sentir aquella sensación que sentimos cuando sucedió eso. Ahí es donde aprendemos. Y desde ese principio básico para nosotros es que abordaremos este tema. Sí, y por el otro lado es restablecer el contexto de la sesión del programa de la semana pasada. Porque la semana pasada nos dedicamos un poco a dedicarle a trabajar, a definir en tres segmentos diferentes qué significaba consultoría consciente. Uh-huh. Y hablamos de que en la consultoría consciente una parte se trataba de mediante técnicas de consultoría clásicas, de management, procesos, tecnología, etc. Se hiciera el trabajo que un consultor típico haría, pero por el otro lado, hacerlo consciente, implica llevar a la gente en las organizaciones
a estados, a marcos, a reflexiones, a insights, dicen en inglés, acerca de que eso que está ahí pasando no solo pasa ahí, sino que pasa acá adentro. Entonces, es como ir a los estados superiores de la mente y encontrar que pensamos, sentimos, creemos, tenemos intenciones y tenemos una bola de significados, todos recursivos, que hacen que como seres humanos nos distingamos de cualquier otra especie viva. Y llevado a la organización es conectar esto, estos estados y estos marcos mentales, estos estados emocionales, estas intenciones, hasta incluso espirituales, para ver cómo eso está conectado con el comportamiento que la organización exhibe. Uh-huh. Y hablo de la organización porque puede ser una empresa, puede ser una organización gubernamental o puede ser una organización no gubernamental. Así es. Sí, así que en cualquier ámbito. De hecho, la experiencia que tenemos, bueno, hemos abarcado los dos ámbitos. Y la verdad es que la respuesta al final es la misma. Somos seres humanos, no tiene que ver con el ámbito en el que estemos o con el sector al que pertenezcamos en la organización en la que estamos. Tiene que ver con que somos emocionales, somos seres que sentimos y que muchas veces a través de nuestra historia y a través de cómo nos hemos desarrollado, pues vamos poniéndole un poquito de parches a esos lugares a los que no queremos entrar. Y como lo hemos visto, es una de las herramientas más importantes para que el desempeño se dé, porque tiene que ver con tu propio desempeño, no con el desempeño de la organización. Tú estás sumando en eso. Como bien decía Jorge, esto viene de dentro, ¿no? No es solamente lo que está pasando allá afuera. Lo que está pasando allá afuera seguro está pasando acá adentro. Entonces veamos qué está sucediendo para que entonces podamos dar un contexto adecuado y entonces podamos, en todo caso, empezar a modificar nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestro lenguaje, incluso cuando nos damos cuenta de que lo estamos usando de una manera que no nos está dando resultado. Y algunos de estos son, se les ha dado por llamar eventos vivenciales, ¿no? Eventos de aprendizaje, pero ahí ya estás hablando de herramientas. Ajá. O sea, seamos claros, ya. Si empezamos a mencionar solamente, sin describir todavía, pero sí a mencionar cuáles son esas herramientas de conciencia, diríamos que la definición directa serían eventos de aprendizaje. Uh-huh. Que destapen, que liberen, que abran la conciencia para que algo que la organización o la persona, de lo cual no se venían dando cuenta, hoy se den cuenta y puedan entonces con eso actuar. Así es. Bueno, de hecho, solo como referencia, estuvimos con uno de nuestros clientes y decíamos, hablábamos de ciertas situaciones que se estaban dando hoy día. Decimos, sí, claro, no nos hubiéramos dado cuenta de eso hoy si no hubiéramos recorrido el camino que hemos recorrido hasta ahora. Hace 3, 4, 6 meses no podíamos haber notado lo que estamos notando hoy. Hoy nos es visible y a lo mejor hasta nos pica los ojos. La cuestión es que pues hace 6 meses no era visible, ni para ustedes ni para nosotros. De eso se trata, que cada evento, y ese evento no tiene que ver con que sea un periodo largo, sino que sea una conversación, que sea un evento de 2 días, un evento de 5, dependiendo del diseño de cada uno de esos eventos, nos vaya dando la oportunidad y la posibilidad de justamente de abrir conciencia. Lo que pasa es que aquí hay que entender que el devenir de la vida misma en el ser humano va abriendo conciencia, va liberando conciencia, el puro devenir de la vida misma. Uh-huh. El tema no es ese, el tema es, dado el propósito de una consultoría, es cómo generar procesos acelerados que acorten los tiempos, porque el puro devenir de la vida a veces a una empresa no le da. Claro. Porque si se esperan al puro devenir de la empresa para irse dando cuenta de qué está pasando, tal vez esa empresa desaparezca, tal vez no exista, o tal vez se mantenga en estados de mediocridad tales que en realidad solamente está causando daño. Así es. Y mucho en el esquema que habíamos comentado antes. Tiene que ver con que
pues hace realmente no mucho tiempo, a lo mejor 20, 30 años, pensábamos que las organizaciones se manejaban solamente por las cuestiones mecánicas, ¿no? El ser humano era un robotito que estaba ahí para hacer las cosas. Ese es el enfoque tayloriano. Uh-huh, el enfoque tayloriano, el empleado llegaba, atravesaba la puerta de la fábrica, de la empresa, y en automático, sus problemas familiares se quedaban en casa y entraba los problemas profesionales, llamémosle, ¿no? Eso fue hace 40, 50 años. Uh-huh. Eso no puede seguir sostenido hoy más. Y yo creo que incluso nosotros en esta experiencia con nuestros clientes, la verdad es que cada vez que hacemos preguntas que tienen que ver con ellos, no con la organización, es donde realmente hay una conexión. Uh-huh. Es donde realmente la gente dice, wow, o sea, yo soy parte de esto. Entonces, no puedo hablar de mi organización si no hablo de mí. Porque al final, y por favor siéntense bien, todo eso que está allá afuera es tuyo. Todo ese resultado que tú ves afuera tiene que ver contigo. Tú lo estás creando. No hay magia en esto, no hay brujería en lo que se está apareciendo al frente. Es tu resultado. Y de ahí es que hay diversas herramientas que nos apoyan a darnos cuenta de eso. Porque en el día a día, como bien dice Jorge, no siempre nos es suficiente. En el día a día nos metemos en el girar de lo que estamos haciendo profesionalmente y perdemos de vista la reflexión. Estos ejercicios dan oportunidad de que entremos en ese espacio de reflexión. Estos eventos de aprendizaje. Uh-huh. Así es. ¿Y te parece que entremos a hablar de algunos de ellos? Uh-huh. Uh-huh. A mí me gustaría hacer aquí una distinción antes de entrar a esto. Porque mucho en las organizaciones se habla de capacitación y ahí se mete todo, ¿no? Uh-huh. Y yo diría que hay una distinción bien importante. No es lo mismo una capacitación que una facilitación o un entrenamiento. ¿Y cuál sería la distinción aquí? La capacitación tiene que ver con algo en lo que tú estás incrementando o adicionando capacidades. Es decir, conocimientos nuevos o ampliando conocimientos que quizá en ese momento no estaban disponibles para ti o no los tenías al día, y que entonces en la capacitación se puede manejar. Pero el significado real y profundo de la palabra capacitación en realidad es lo mismo, porque es crear capacidad. Uh-huh. El problema es el significado que socialmente le hemos dado, porque en el ambiente social capacitación hoy se entiende como un modelo clásico de enseñanza, en donde alguien que tiene información viene, se para enfrente y me la da, claro, y que espera que yo esa información la pueda tomar y la pueda usar. Y que a eso me refiero, ¿no? Al significado justo que tiene eso para las organizaciones. Hoy se sabe, por avances de muchas disciplinas, entre ellas la PNL, que la información que un ser humano recibe todo el tiempo no pasa de ser del 10%. El otro 90% se evapora, entonces ahí es donde viene mucho del desencanto y la desilusión de muchas empresas, muchas, sino es que la mayoría, a seguir invirtiendo la capacitación. Porque son grandes cantidades de dinero que se consumen en capacitaciones, que terminan desilusionando porque no se convierten en competencias, no se convierten en capacidades nuevas adquiridas, sino en información adicional que casi siempre termina por no usarse. A ese tipo de capacitación nos referiríamos, ¿sí? Así es, sí, a ese esquema tradicional, uh-huh, en el que, uh-huh, hay una persona al frente que te va a dar información, tú la tomas, haces incluso a veces hasta un examen, sales perfecto, pero no necesariamente lo estás aplicando en tu trabajo, o no, uh-huh, es tan rápido, uh-huh, ¿no? Como la inversión quisiera que sucediera. Porque, y esto viene ya con la segunda parte, porque esto requiere de hacer músculo, ¿no? Lo que sea que hayas aprendido requieres practicarlo, requieres estar al día, requieres estar usándolo para que entonces eso realmente se vuelva en una nueva capacidad, habilidad, competencia y la sumes a muchas otras que estás desarrollando. El simple hecho, el simple evento de la capacitación no te lo da, te lo da el que estés practicando eso continuamente. Así es. Y la facilitación tiene que ver con este otro término, ¿no?, que hablamos en talleres. ¿Talleres, uh-huh, qué es? Pues que hagas algo, ¿no? Que crees algo, que,
que inventes algo, que hagas algo que quizá antes que quizá nunca antes habías hecho, pero ahora estás dispuesto a hacer, ¿no? Y en los talleres es, te puedo decir desde algo tan sencillo como, como hacer una figura de Lego, ¿no? Que a lo mejor nunca tuviste en tu infancia eso y nunca lo jugaste. Bueno, pues ahora te estás dando la posibilidad de hacer una intervención en Lego, hacer una figura que tiene que ver con un caso específico que están tratando en ese taller, ¿no? O con este, nosotros conocemos un taller de malabares que pronto se los vamos a traer, que es muy interesante porque a través de los malabares estás manejando cuáles son las diferentes esferas de tu vida y cómo eso entra en el proceso que tú estás llevando de formación. Entonces, la facilitación es eso, es alguien está contigo para apoyarte a que eso suceda, a que lo aprendas, pero no necesariamente te da la técnica para hacerlo. Te da los lineamientos y tú lo practicas para que eso sea parte de tus capacidades hacia adelante. Y bueno, nos están diciendo que ya vamos prontito a corte, entonces les pido que se queden allí, que sigamos conversando. Ya en el segundo bloque hablaremos de algunas herramientas específicas y la pregunta que les hice en Facebook, ¿cuáles conoces tú? ¿Cuáles son las que quizá acá no te vamos a, no vamos a hablar de ellas, pero que tú conoces alguna? Eso sería muy interesante, incluso que nos lo hagas saber. Entonces regresamos en un momento, seguimos conversando. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Luis Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas.
Bien, estamos de regreso y como les comentaba, en este segundo bloque vamos a ir hablando de algunas herramientas. ¿Y por qué para nosotros fue importante manejar este tema? Porque dentro de lo que estamos hablando acerca de lo que es la consultoría consciente es justamente explorar en eso que no tenemos presente para que nos vayamos dando cuenta de cuáles son las posibilidades que tenemos ante cualquier situación y podamos tomar decisiones en lo subsiguiente. Entonces, el hecho de que ustedes puedan contar con algunas herramientas que pueden usar tanto en sus organizaciones como parte de ella o bien como para que puedan hacerse de ese entrenamiento, de esa capacitación específica para su organización, sería muy valioso en función de cada uno de los propósitos que se tengan para llevar a cabo eso. Como decíamos hace un rato, la mayoría de las organizaciones se van a la capacitación tradicional. Esto es abrir una posibilidad completamente diferente y de acuerdo a nuestra experiencia, la verdad es que el potencial es increíble, se destapan todas las posibilidades del ser humano y con eso no solamente en su desempeño en la organización se nota obviamente en el desempeño en su vida. Como ya lo decía Jorge, no se trata de dejar afuera tu vida personal y llegar a la organización, eso es una falacia, eso siempre estamos con todo lo que somos nosotros. Obviamente tenemos un enfoque específico a lo profesional o a lo personal, sin embargo somos el mismo, no podemos separarnos de ninguna manera. Entonces, en este sentido, es que nos fue importante poder darles algunas opciones de lo que significan estos eventos que nos apoyan a explorar la conciencia. Estos recursos. Y también quería hacer una distinción. No es que en la consultoría clásica no haya herramientas de conciencia, uh-huh. pero en la consultoría clásica la herramienta de conciencia es muy fácil, se llama diagnóstico. Entonces viene alguien de fuera que es experto en cómo se comporta una empresa y viene y te dice lo que de esa empresa no está funcionando, pero al ser alguien de afuera lo que viene a decir es lo que es aparentemente visible, lo que está ahí exhibido y que sí, la organización en su taller encerrado ya no ve, pero es acá lo que está a nivel, en un plano muy material, en un plano muy físico. De las herramientas de las que hablamos son herramientas que tienen que ver con echarse el clavado para adentro. Uh-huh. Con que cada ser humano, porque además hay una cosa que me parece sumamente relevante de descubrir o de remarcar. No es lo mismo cuando alguien viene y te dice, te estás poniendo mal los zapatos, uh-huh. a que alguien te diga, oye, ¿estás cómodo con tus zapatos? Claro. ¿Cómo te sientes con esos zapatos? No es lo mismo descubrir por mí mismo mis recursos a que alguien venga y me los diga. No es lo mismo descubrir por mí mismo mis estados a que alguien más venga y me lo señale. Uh-huh. Inclusive por un mecanismo egoico de defensa. No me gusta que me critiquen. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Entonces, usar herramientas como las que ahora vas a mencionar tiene que ver con hacer descubrimientos de estados, de marcos, de modelos que son de acá adentro para afuera. Claro. No de afuera para adentro. Claro. Y hablemos en principio de esta que ya estás tocando tú sutilmente, del coaching, ¿no? Que ese es un tema. Muchas empresas, incluida la nuestra, usamos el coaching como una herramienta y a veces se confunde que conciencia y coaching es lo mismo. Uh-huh. No, es una herramienta. Uh-huh. Súper importante, ultra novedosa, el último grito de la moda, porque además uh-huh. está corriendo el rumor fuerte de que se cobra bien y todo el mundo quiere ser coach ahora. Uh-huh. Está bien. Es una muy buena herramienta, es una profesión emergente. Hay una polémica que yo personalmente avivo cada vez más porque yo cuestiono si el coaching deberá de ser una licenciatura o se debe mantener en cursos de especialización y de posgrado. Pero lo que es real es que el coaching de 15 años para acá, 20, se ha vuelto un recurso hoy pareciera indispensable de las organizaciones, pero no es el único. Así es. Uh-huh. Y mucho es en función de esto, en usar preguntas, ¿no? Preguntas que puedan apoyar a explorar eso que estás explorando, sea lo que sea. Nosotros en las organizaciones, ¿no? A veces tan solo con llegar a preguntarles, cuando no se nos duele, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi organización? Decimos, ok, nosotros vemos esto. ¿Y tú qué harías?
¿no? Y hasta con esa pregunta dicen, espérame tantito, yo te traje para que me digas qué hacer. Ok, sí, pero vamos avanzando juntos. Esto es una facilitación. La consultoría te facilita el camino, te apoya a que puedas encontrar, caminos. No necesariamente te va a dar la receta para que eso suceda. Entonces, el coaching tiene que ver con eso, con que te des cuenta a través de las preguntas que se hacen para ti en tu exploración propia y en la exploración de lo que está sucediendo en tu organización. Y en todos los demás eventos de aprendizaje, comúnmente esta es una de las herramientas que se utiliza todo el tiempo, porque te preguntan todo el tiempo para ver cómo estás, qué haces, cómo lo haces, en qué sentido tienes ese propósito, para dónde vas, cuáles son las herramientas que tienes, cuáles son los recursos que no has utilizado, qué no has estado dispuesto a hacer. Preguntas que puedan despertar, que te puedan tocar acá, ¿no? Como ahora dicen los chicos, hello, ¿no? Que te puedan tocar ese lugar en donde no has entrado, en donde quizá no había estado esa posibilidad y ahora se aparece. ¿Y con qué se aparece? Con una pregunta que despierta algo en ti. Entonces, hablemos que el coaching es una herramienta sumamente importante. Para nosotros es básica en nuestra organización. De hecho, nuestra organización se llama Ellipsis Consulting and Coaching. Y no porque seamos coaches de tiempo completo, sino porque es una herramienta tan importante que decidimos ponerla como parte de nuestro nombre comercial. Y así como está el coaching individual, está el coaching de equipos. Cuando trabajas con un grupo de personas y haces este mismo tipo de planteamientos para resolver o para trabajar un tema en específico. Inclusive está el coaching que usa herramientas o disciplinas adicionales. Uh-huh. Y puede ser personal y puede ser de grupo, pero pensando ahorita en los recursos a los que hemos recurrido en algún momento, está por ejemplo el coaching con golf. Uh-huh. ¿No? Que también por ahí traeremos algún invitado que lo hace, que nos hable de eso. Que lo hace con mucha calidad, dado su expertise del juego del golf. Uh-huh. Pero esa es una técnica, ¿no? Hacer coaching, curiosamente, para la empresa, a través de llevarse al grupo de directivos, casi siempre snobs, a jugar golf, para ver qué descubren, ¿no? Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es el coaching con caballos. Sí. ¿No? Provocar la convivencia con caballos en un grupo de trabajo, en una organización, y a través de la relación con el caballo que descubran lo que tengan que descubrir. Claro. ¿No? Que le llaman equinoterapia incluso en otros sentidos también, ¿no? En el tema terapéutico. El coaching no es terapia, uh-huh. Que les quede claro a totalmente, todos. Totalmente, porque por otro lado este tipo de vivencias que tienes, que se tienen con animales, por ejemplo, con los caballos o con un juego que es el golf, incluso hay un libro que se llama El Juego Interior del Golf, ¿no? Uh-huh. Y el juego interior del tenis. Que es el original. Exactamente, que es el original. No, que no tiene que ver con cómo lo juegas y cuál es la técnica que estás usando, sino qué es lo que está sucediendo en ti, de manera que estás tomando la raqueta de cierta manera, haciendo el golpe de cierta manera, moviéndote, cuáles son los pensamientos, las creencias que aparecen cuando tú estás en ese proceso de aprender el juego o de estar jugando, ¿no? Entonces, en este sentido, todas estas herramientas tienen que ver con que tú tengas un contacto directo con eso que quizá antes no lo habías tenido. Yo tengo un cliente, por ejemplo, que él va a montar caballo todos los días. Y él dice eso, ¿no? Dice, para mí es como una terapia. Yo el día que no voy me siento incompleto, porque tengo una conexión ya tan fuerte con su caballo, que sí. Sí, es de él y la manera en la que él convive con su caballo, que eso le aligera su jornada laboral totalmente, uh-huh. Por ejemplo. Uh-huh. También en esto que dices, también aparece, y si nos salimos de la disciplina solamente del coaching y nos vamos a otras herramientas, también podemos hablar del tema que tocaste hace rato, que tiene que ver con eventos de aprendizaje vivencial, uh-huh. Entrenamientos. Y ahí también hay una enorme variedad. Ahorita no está tan de moda, pero muchos escuchamos hablar de la moda cuando en entrenamientos de liderazgo se los llevaban a correr a los rápidos, uh-huh. A Veracruz. Uh-huh. Ese es un ejemplo.
vivencialmente es ponerse al riesgo, ponerse al límite, desafiarse a sí mismo para ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Y ahí también hay muchos descubrimientos acerca de significados, de creencias, de marcos, de sentimientos, de emociones, etc. Por ahí hace no poco tiempo yo supe de un entrenamiento que por ahí tenemos localizado. Bueno, hay un montón de simulacros, pero el que me viene a la mente es el simulacro de un avionazo. ¿No? O sea, agarrar un grupo de líderes, aventarlos en un avión y hacer un simulacro como si el avión tuviera un accidente. Un accidente y ver cómo reacciona la gente en medio del accidente, ¿no? En el tema del aprendizaje vivencial, que a lo mejor usa algunas herramientas de coaching, a lo mejor usa algunas herramientas de Gestalt, a lo mejor usa algunas herramientas de programación neurolingüística, en muchos sentidos, muchos de esos entrenamientos es llevar al ser humano hasta el límite de lo que él creía que era su resistencia máxima, y en ese punto, en ese lugar, descubrir marcos que no estaban visibles, porque difícilmente un ser humano siempre se pone o siquiera se da permiso de llegar al límite. Sí, 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 totalmente. Y de hecho, váyanlo pensando ustedes. En este tipo de experiencias que hayan tenido acerca de tan solo ir a nadar, echarse un clavado, lanzarse por la tirolesa, cosas que no habían hecho y que ahora estuvieron dispuestos a hacer, ¿qué fue lo que sucedió con ustedes? ¿Qué fue lo que aprendieron? ¿De qué se dieron cuenta? Porque esto de llevarnos al límite, pues a todos nos da miedo, ¿no? Ponerme ahí en la orilla del precipicio y no saber si puedo dar el paso y hay un puente que me rescate o me voy al fondo. Bueno, pues eso es estar en el límite, eso es manejar el desafío. Y muchas veces nos podemos sentir ahí cuando estamos frente a algo desconocido, frente a algo que nunca hemos hecho. Sea así de sencillo como manejar 3 pelotitas en mis manos o algo tan aparentemente complicado como subirme a una tirolesa y cruzar 2 kilómetros, que es la más larga, ¿no? La que está como de 7 kilómetros. Ok, la que está allá en Chihuahua. En Chihuahua. Entonces, vaya, esos son deportes extremos que justamente por eso tienen ese nombre, ¿no? Son entrenamientos que usan un deporte extremo, una situación extrema para que puedan... para que tú puedas darte cuenta de cuáles son los límites mentales y físicos que a veces tú te pones para llevar a cabo algo. ¿Y eso con qué tiene que ver? Obviamente con tu desempeño. Cuando tú dices, yo esto no lo sé hacer en la organización, y te vas a un entrenamiento de esos, y puedes cruzar esos 7 kilómetros de tirolesa, dices, a ver, si pude hacer eso, ¿cómo por qué no podré ahora interpretar estados financieros? ¿No? Entonces, ese es el efecto que causa. Por eso la pregunta es, identifica tú qué cosas han estado sucediendo contigo cuando estás en estos eventos. O la famosísima caminata en fuego, que ahí Anthony Robbins puso de moda hace muchos años. O por ahí también vi unos que arman barcos en equipos y luego los avientan al agua y se suben al barco. Wow. Y aguántate, a ver si te quedó bien armado tu barco, ¿no? Claro. Finalmente, los eventos de aprendizaje del estilo vivencial son eventos donde se construye real y genuinamente se construyen modelos, productos, se viven experiencias que no son del trabajo, pero que son fácilmente paralelizables, digamos, ¿no? Metaforizables. Son análogamente parecidos, porque despiertan marcos mentales muy semejantes, despiertan estados emocionales muy semejantes. Y entonces ponen a prueba lo que realmente estás dispuesto a hacer. Y la forma como operas, porque eso finalmente volteas a ver a la organización y dices, ¿qué está pasando acá? Y entonces descubro qué estoy haciendo yo para que esto esté pasando acá. Y que se refleje en la organización. ¿No? Cómo yo estoy siendo causa de que mi empresa no crezca, cómo yo estoy siendo causa de que mi empresa esté en una crisis financiera, cómo yo estoy siendo causa de que mi área no esté produciendo al ritmo que el negocio exige, cómo yo estoy siendo causa de que mi área no venda y por lo tanto la empresa tenga problemas comerciales. Agarro la experiencia, la vivo afuera en un ambiente controlado y me la traigo de regreso al trabajo y digo, ¿cómo esa la pongo? Esto está acá. Totalmente. Incluso hay muchos... ¿Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de... Es en la Willock,
¿cuál es el nombre? De pila. ¿La Carla? Ajá, Carla Willock, ¿no? Ella tiene entrenamientos de este tipo que ofrece a organizaciones, tiene conferencias acerca de cuál fue su experiencia y qué fue lo que descubrió de ella. Casi todos los alpinistas han metido. Así es, Carsolio, ¿no? Y algunos otros, incluso yo conozco ahora boxeadores. Futbolistas, Jorge Valdano. Jorge Valdano lleva muchos años metido en los speeches de liderazgo. Así es. Y lo que decíamos hace un rato tiene que ver con el propósito que tú quieres cubrir con ese entrenamiento. Y sí es muy importante que hagas una definición de qué es lo que quieres para que encuentres ese entrenamiento, ese taller o esa capacitación que te van a poder abrir la posibilidad de adquirir esa competencia, de poder practicar esa capacidad y de ampliar tu espectro de desempeño, tanto personal, que por ahí empieza, como cuando lo pones al servicio de la organización. Entonces, bien, vámonos a un... vamos a terminar este segundo corte. En el tercer corte vamos a hablar de algunas otras herramientas. Y recuerda darnos tus comentarios y seguirnos en las diferentes redes para que nos des tus observaciones. Sigamos conversando. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio. Con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Y de todo esto que te hemos estado hablando acá, son cosas que nosotros mismos hemos utilizado. Hay algunos entrenamientos que aún no los hemos hecho para nosotros, para nuestra organización,
pero en general lo que nosotros ponemos a disposición de las organizaciones con las que trabajamos, primero lo conocemos nosotros, primero sabemos cuál es el alcance, cuál es el desarrollo, qué es lo que podemos lograr con eso, y entonces es cuando lo ponemos al servicio de las organizaciones, porque no somos, en consultoría no somos todólogos, tenemos alguna especialización, como ya lo decíamos en aquel tema que manejamos acá de consultoría también, en la evolución de la consultoría, cada vez nos especializamos más. Entonces, obviamente hacemos alianzas con estas empresas que se dedican exclusivamente a eso, porque esa es su expertise y ese es su área de desarrollo, el área en donde tienen mayor habilidad. Y en este sentido, nosotros hemos incorporado dos herramientas en nuestra organización, de verdad que a mí me han parecido fascinantes. Y estas sí tienen que ver un tanto con que estemos sentaditos en una sala y haya alguien que nos esté hablando. Y son dos en este sentido. Es el cineclub, que tú elijas una película que creas que puede ir acorde a algún tema que quieras tratar. Nosotros hace muy poco tiempo utilizamos la de Coach Carter. Si alguno la conoce, Coach Carter, o Juego de Honor en español se llama. Es acerca de un equipo de fútbol. De básquetbol, y la manejamos para justamente dar entrada a todo lo que es la evaluación del desempeño. Porque se ve como este equipo va formándose, va teniendo mayor descubrimiento, mayor conciencia, y entonces llegan a tener casi un campeonato, ¿no? Uh-huh. Pero se avanzan muchísimo en eso. Entonces, bueno, fue el preámbulo para hablar de lo que es la gestión del desempeño y para poder implantar este proceso. Entonces, en ese sentido, para nosotros fue... Bueno, ha sido un elemento muy importante. Y el cineclub es un recurso que usan mucho las escuelas de negocios. Yo tengo una amiga que da clases de liderazgo en el TEC de Monterrey y usa todas las películas de Pixar. Ajá. Las películas de Pixar son buenos ejemplos, o el Kung Fu Panda, o muchas de esas son muy buenos ejemplos de programas de liderazgo, ¿no? Hay inclusive críticos de cine que creen que son refritos de obras de Shakespeare. Está bien, como sea, llevados al aprendizaje organizacional, muchísimas películas, como que no sean palomeras, son películas que se prestan para el aprendizaje de este tipo, ¿no? La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Batman, la nueva generación de Batman, no la anterior. Y hay un montón de películas creadas especialmente con este propósito, sobre todo las que están abordadas alrededor de los deportes. Así es. Alrededor de los deportes hay mucho trabajo hecho en películas como para hablar del valor del liderazgo, para hablar del valor del equipo, para hablar del valor de la contribución, del compromiso, de la responsabilidad, etcétera, ¿no? El cineclub es un aprendizaje o es una herramienta de aprendizaje sumamente útil y además es muy divertido. Entonces, organizar una vez al mes una tarde de cine con palomitas en la sala de juntas de una oficina. Y con pizza. Es una buena práctica y además inclusive genera integración al equipo, ¿no? Genera integración y convivencia y conversaciones que quizá no las tenemos en otro momento y que ahí se pueden dar, dada la temática que manejamos. Y otra herramienta que nos tenemos incorporada y que usamos también continuamente, de hecho ahorita la tenemos un poquito... a la saga, la vamos a retomar, es la de las sesiones de aprendizaje, le llamamos, o los círculos de lectura, como comúnmente se le llamaban, ¿no? Ahora, círculos de estudio. ¿Qué hacemos? Tomamos un libro como base y cada uno de los miembros se hace cargo de poder explicarnos, de poder darnos su interpretación y de cómo eso se aplica a nuestro negocio, a la consultoría que llevamos a cabo. En alguna sesión, entonces, tal por cual, capítulo, así, exactamente, tal cual, capítulo. Así sorteamos los capítulos, lo manejamos, y en cada una de las sesiones, cada una de las personas del equipo, estamos dando un tema diferente, y eso abre una perspectiva, la verdad, muy interesante, porque empezamos a ver desde dónde lo ven los demás, y podemos enriquecer muchísimo cuál es la perspectiva nuestra acerca de lo que estamos viendo en ese capítulo. Esta técnica yo personalmente la adopté por ahí del año del 90, cuando se vino el boom de la ingeniería de software en el mundo, y a México vino uno de los gurús que se llama Edward Jordan, que justamente él decía, la forma y la velocidad a la que está cambiando esto es tan rápida que tú solito no vas a poder estudiar todo. Entonces mejor júntate a estudiar con gente, comparte tu conocimiento con gente,
y entonces organicen grupos de estudio. Y grupos de estudio significa, en una de las prácticas, esta que estás diciendo. Agarras el libro, lo separas en capítulos, se lo repartes a todos, y cada quien en cada semana, en cada sesión, explicas el capítulo que le tocó, pero no lo explica desde un lugar de yo les explico y ustedes me escuchan, porque en realidad todos tuvimos que haberlo leído. No son grupos para que alguien le haga la chamba a los demás, son grupos para que todo el mundo lea, para que todo el mundo estudie y para que en la discusión o en el debate se cotejen las interpretaciones, se discutan los significados que cada quien le dio, y esto seguramente va a generar un aprendizaje mucho más abundante que el que habría si yo leo solito mi libro en mi oficina o en mi casa y ya. Ahí se quedó mi aprendizaje. Ahí se quedó. Incluso esto se usa muchísimo para programas de liderazgo, programas en donde interviene la comunicación, porque hasta eso tiene que ver con tu grupo de primera plana, tus gerentes o tus directores, subdirectores, lo llevas a cabo de manera frecuente, y la verdad es que los resultados son, para nosotros han sido impresionantes, ¿no? Porque esto realmente se vuelve un hábito, entonces ya a veces no es parte de las prácticas empresariales, es parte de su práctica normal, natural, y entonces ya tienen una manera diferente de ver su actividad profesional. Bueno, esas son dos que nosotros, la verdad, uh-huh, es que usamos muchísimo. Y alguna otra que ya hemos utilizado en diferentes organizaciones y para nosotros mismos en un kickoff, para nosotros fue una de las de los descubrimientos más interesantes, fue llevar a cabo una configuración sistémica a nivel organizacional. Si ustedes conocen las constelaciones familiares, bueno, es algo similar, pero que tiene que ver con el ámbito de la organización. ¿En dónde, qué lugar ocupamos en la organización? ¿En dónde me siento yo? ¿En dónde estoy? Y respecto a eso, ¿cuáles son los mensajes de esa configuración? Por eso se llama así, de esa configuración respecto a lo que estoy viviendo, respecto a el tema específico que para nosotros entonces fue el tema en cuanto a nuestro desarrollo, en cuanto hacia dónde íbamos. Pero no solo es eso, en una configuración sistémica se estudia la configuración del grupo, pero también se estudia el lugar que le hemos dado a los clientes, lugar que le hemos dado a los proveedores, el lugar que le hemos dado al propósito del negocio, el lugar que le hemos dado a los empleados, el lugar que cada quien ha ido tomando. Yo me acuerdo muy bien de la primera vez que yo vi aplicada una configuración de estas a una multinacional con sede en Estados Unidos, la hicimos en México. Me acuerdo muy bien que la vicepresidenta de esa organización, mujer, traía una conversación muy fuerte acerca de que en México o en su empresa había poca oportunidad para el desarrollo de las mujeres y ella ya no se veía saliendo. Y pasando la configuración, al poco tiempo le dieron una posición, pero para Latinoamérica. Entonces parece que la configuración sirvió para que tal vez ella se diera cuenta que en la forma como estaba configurado su equipo, ella no se dejaba ver. Y cuando logró romper las barreras de dejarse ver y se dejó ver, parece que de Estados Unidos vino la petición de pasar a Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, sí. Esos son los resultados que se pueden obtener con este tipo de herramientas. Y una que estoy dejando, bueno, casi al final, porque es una de la que les hemos venido hablando en diferentes ocasiones, es, por ejemplo, Samurai Game. Samurai Game, yo estoy certificada en ese taller, que me parece extraordinario. Me parece que Josh Leonard fue un genio al manejar este taller, y tiene que ver con una experiencia vivencial, como si tú estuvieras en una guerra, como si estuvieras en una batalla. Se enfrentan dos ejércitos samuráis, y con diferentes roles tienes enfrentamientos, tienes batallas de uno a uno, y quien pierde, pues muere, ¿no? Decimos, de hecho, como parte del juego, lo único que sabemos, que sabes en este momento que va a suceder, es que vas a morir, ¿no? Si te enfrentas a una batalla y pierdes, vas a morir. Y esto es todo el juego mental y toda tu postura, predisposición a pararte frente a alguien y mostrar tus habilidades, con qué pensamientos vas frente a esa batalla, cómo vas a enfrentar el miedo de estar frente a eso, cómo vas a manejar el hecho de que esa batalla quizá no es la que tú querías manejar, porque tú no eres hábil en esa posición.
y ahora estás frente a eso, entonces, ¿cómo lo vas a manejar? Es, la verdad, es una introspección muy interesante porque acá tiene que ver siempre contigo. Te estás preguntando todo el tiempo aquí, ni siquiera hay alguien que te esté incidiendo todo el tiempo en las preguntas. Esas son preguntas que te haces tú mismo y que al final, como parte de este equipo, puedes ver un tanto como sucede en las configuraciones, qué lugar estás ocupando, cómo se refleja lo que tú estás haciendo individualmente dentro de tu organización, porque eso sí es mágico. Se ve perfectamente en ese juego cómo cada una de las personas están jugando, cómo están participando en la organización. Y eso es totalmente revelador. Y revelador para adquirir compromisos hacia el futuro, para adquirir compromisos en los que digas, ok, me estoy dando cuenta de esto, y cómo eso lo voy a manejar de aquí en adelante. Sí, y además el juego, digo, sin que le des más detalle, porque va a venir Lance, uh-huh. El juego, por supuesto que es una simulación. O sea, nadie también va a salir lastimado, a menos que se las arregle con mucha sofisticación, pero nadie va a salir lastimado. Y la muerte es una muerte virtual, que así bien es. Vale la pena vivirla, para inclusive atravesar algo que muchos psicólogos dicen que es el miedo más grande del ser humano, que es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte, sí. El juego tiene ese planteamiento. Y el juego es tan profundo que a veces el aprendizaje se puede tardar en llegar meses. Uh-huh. A veces hay años después donde dices, esto ya lo viví antes. Y te uh-huh. acuerdas y fue en un juego. En un juego del samurái que viviste. Y que además estas herramientas puedes hacerlas en diferentes momentos, porque uh-huh. tienen diferente propósito. Sí, tampoco el juego del samurái es un juego que solo se puede vivir una vez, ¿no? Se puede jugar tantas veces como se desee y siempre va a haber un aprendizaje nuevo. Un aprendizaje diferente. Yo también, ya pensando en que no estamos muy lejos de cerrar, también no quiero dejar de lado, porque además mis amigos y mentores coaches no les va a gustar que lo dejemos de decir, que también otro recurso de conciencia no es el coaching como la herramienta, sino el entrenamiento del claro. para ser coach. Totalmente. O sea, está muy de moda, por ejemplo, generar directores coaches. Uh-huh. Directores que pueden hacer la distinción entre cuándo dirigir y cuándo facultar, cuándo uh-huh. permitir, cuándo liberar el potencial de su gente. Uh-huh. Porque además esto, en el contexto de México, es muy importante, porque es romper un paradigma que México está muy fuerte, ¿no? El director que cree que él debe de saber de todo. Claro. En lugar de saber que el director está para saber usar todos sus recursos. Y esos recursos están en lo que ellos. Un director general no tiene que ser experto en finanzas, para eso tiene un financiero. Ni tiene que ser experto en comercialización, para eso tiene un comercial. Pero en México como que se da muy de pronto, como que los directores quieren ser tan controladores que controlan todo. El entrenamiento del coaching como herramienta para ser director es una herramienta muy poderosa porque nos permite acercarnos a un extremo donde tal vez la mayoría de los directores no ha estado, que es el de la facultad, el así facultamiento, es. El empowerment, uh-huh. ¿no? La habilitación de los equipos. En lugar de quedarse en yo te digo qué hacer, me muevo a te pregunto para que me digas qué vas a hacer. Y entonces te suelto y confío en ti y en tu potencial. Y de hecho, bueno, y todas estas herramientas que les hemos hablado, y faltaron muchísimas más, porque ustedes conocen algunas que a lo mejor para nosotros no son visibles. Hace rato mencionaste el juego del ego, por ejemplo. El del ego, el de los malabares, bueno, muchísimas. Vamos a estar trayendo especialistas para que ustedes conozcan de estas herramientas. Y nada más decirles que en nuestras intervenciones nosotros nos agrupamos estas herramientas con propósitos específicos porque son parte del servicio que ofrecemos. Y bueno, pues estamos llegando al final de este programa. Deseamos que de verdad esta información haya sido para ustedes de mucha utilidad. A nosotros nos entusiasma mucho toda esta información y poco a poco iremos dándoles información más específica. Nos vemos el siguiente miércoles a las 4 de la tarde por este mismo canal, en este mismo programa. Gracias, Jorge, por acompañarme gracias. Nuevamente. Gracias a todos. Y sigamos conversando el próximo miércoles. Hasta pronto.